Soy Carlos Casabona, pediatra y padre de dos hijos y escritor del libro Tú eliges lo el que comes, apasionado por la educación nutricional en la infancia y en las familias. Hola Carlos, soy Gema y tengo dos niños de 2 y 4 años. Y bueno, me gustaría preguntarte como madre cuáles son los errores que... más comunes que cometemos en la alimentación de los niños. Bueno, errores en la alimentación eh, hay varios. Pero muchas veces no son inducidos por la misma familia, sino que es por falta de información o una información errónea, ¿no? Es lo que nosotros llamamos a veces errores inducidos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los envases, muchas veces cuando compramos productos que están en el supermercado, llevan etiquetas. Y a veces el etiquetado y sobre todo las frases que ponen llamativas, pues tiene vitaminas, esto te ayudará a crecer. A veces no están en productos que son realmente sanos. Por lo tanto, yo siempre exonero ¿no? a las madres, decir, porque vosotras con cariño y con mucho amor, lo que queréis es que vuestros hijos se alimenten de una manera perfecta. Yo diría incluso que durante los primeros años de vida es casi un poquito obsesiva, ¿no? y eso no es malo que sea así, pero los pediatras lo detectamos. Lo que hay que mirar es sobre todo a partir de los cuatro o cinco años en los que va a empezar una alimentación más social. El niño empieza a ir al colegio, ve lo que llevan los otros niños para almorzar o para merendar y ahí se van produciendo un poco, eh, se baja la guardia, no podemos decir y empiezan por pues, los bollos o los zumos, etcétera, etcétera. Pero ya te digo que los errores más frecuentes muchas veces vienen inducidos por una publicidad agresiva y a veces en el límite, en el límite de la legalidad. Uh -huh. Otros errores que sí que cometemos que ya no tenemos a la publicidad detrás es por un exceso de indulgencia es decir que pensamos que nuestros hijos no van a ser felices si no les doy esta tarde este croissant con las puntitas de chocolate que me está pidiendo cuando voy a comprar al súper yo entonces qué hago yo, bueno pues a veces igual los tienes que dejar jugando en el en un patio o en el. O en casa con un familiar o jugando con los columpios, e ir a comprar tú sola. Esto a veces va a ser lo más fácil para evitar que tengamos esa demanda de, que puede provocar luego la compra de un producto no venenoso, porque ahora se está cargando mucho las tintas en esto, pero que no sea para el día a día. Y, y bueno, ¿cuáles serían entonces las consecuencias? de una mala alimentación. Pues fíjate que llevamos 20 años aproximadamente, eh, año arriba, año abajo con bastantes errores, tanto inducidos como, podemos decir, producto de un entorno obesogénico, de un entorno de hiperfagia, que sería de comer más de lo que necesitamos y sobre todo de comer mal. ¿no? Entonces, ya se han producido estos errores, no estos, estas consecuencias las tenemos los pediatras ¿eh? y los médicos generalistas y médicos de familia ya están viendo. Adolescentes de 16, 18 años, jóvenes de 25, porque como hemos dicho que llevamos unos 20 años algo descontrolados con la alimentación, ya hay obesidad y sobrepeso en jóvenes que tienen problemas de tensión arterial problemas de azúcares, diabetes tipo 2, problemas a veces osteoarticulares y se están dando incluso más problemas cardiovasculares en personas de 30, 40 años que en, otros, en otras épocas. Es decir, ya estamos teniendo consecuencias, pero es que lo, lo verdaderamente importante y triste es que tanto la Organización Mundial de la Salud como muchos expertos ya nos están diciendo que podemos estar enfrente de la primera generación de niños que vivan menos que nosotros, Gemma. Esto es verdaderamente muy grave. Entonces, y esto en Estados Unidos lo han empezado a comprobar porque ellos empezaron hace 30 o 40 años con este problema. Es decir, que están comprobando que la edad, la esperanza de vida ha bajado. Entonces, tener hijos, que siempre en la historia de la humanidad Hemos comprobado que siempre vamos viviendo más y más y más. La esperanza de vida ahora estaría sobre 80 y algo en mujeres en España y unos tres o cuatro años menos en hombres. Es decir, siempre hemos ido avanzando. A principios de siglo era muy inferior. Entonces, debido a problemas no solo de la alimentación, pero bastante eh, cargados en ella, eh, vamos a poder. Eh, estamos asistiendo a una generación de niños que quizás, si no lo arreglamos, pero para eso estamos muchos, no solo eh, los pediatras, sino los dietistas, nutricionistas, los profesores, porque todos remamos en la misma dirección. Educar ¿no? en el, el autoaprendizaje para saber tener elementos de criterio y poder escoger los alimentos saludables. Es bueno que los niños vayan con las padres y con las madres a comprar mejor sería el mercado que no el supermercado pero tampoco podemos vivir en un mundo idílico eh? sino que es muy útil la industria alimentaria no es tan mala ya lo el que quiere es vender no pero quiere que sus clientes no se mueran por lo tanto también hay que saber que nos va a facilitar la vida mediante eh? por ejemplo ahora mismo lechugas de estas que vienen varias en los envases no y nos puede ayudar y se puede elegir elementos saludables en un supermercado también. Por eso hay gente, no, solo hay que comprar en el mercado. Bueno, es bueno, pero eh, muchas veces habrá que afrontarlo en las dos cosas. Fíjate, Gema, que por ejemplo hay un estudio de hace un año o dos nada más, de tres mujeres, dos son de la Universidad de Houston y una en Australia, que han llegado a determinar que simplemente comiendo en familia, tres veces por semana de una manera organizada no es decir no lo que pasa en muchos hogares actualmente que viene uno a una hora abre la nevera pues cógete esto cógete el otro no han, han determinado mediante estudios con series bastante amplias que con tres comidas en familia que generen no, una comunicación, que generan eh, hablar con cariño sin tener que decir, ¿qué has comido? Eh, ¿O ayer eh, dónde estuviste? No? Eh, un ambiente eh, tranquilo y de cariño y con, sin música ni pantallas. Uh -huh. Los móviles, ojo, que muchas veces decimos, los niños toman, están siempre con las pantallas y resulta que son los padres los que tienen el móvil al lado. Yo incluso aconsejaría que el móvil no tendría ni que estar en modo avión tiene que estar lejos de la mesa de comer. Pues estas investigadoras lo han determinado que la autorregulación también de los niños ¿no? a cualquier edad provoca que haya menos problemas de peso y coman más saludablemente. ¿Qué te parece? Muy bien, muy interesante. Y bueno, quería preguntarte, cuando yo era niña el, el azúcar estaba presente en, en la alimentación como algo normal ¿no? uh -huh. y ahora mismo es como el enemigo número uno. ¿Crees que estamos exagerando o, o bueno, es así realmente? Esto tiene matices. Tú quieres decir que lo que teníamos era el azucarero, ¿no? Muchas veces, pero lo que comprábamos no llevaba tanto azúcar. Te diré un ejemplo. Los yogures, yo me acuerdo, tengo 57 años, era lo normal era los yogures naturales, blancos. Ahora cuando vamos al supermercado, cuesta encontrarlos. ¿Sabes por qué? Porque hay cientos, decenas de variedades que con sabores, con aromas, con fruta, poca fruta, vale más cortar la fruta tú misma y añadirla al yogur natural, cuesta encontrar los yogures sin azúcar naturales. Están como un poquito más escondidos. Productos que antes no existían, por ejemplo, los, los cereales del desayuno, que yo les digo chucheales. ¿Por qué? Porque llevan excesivo azúcar, una cantidad que puede oscilar desde un 15% a un 43%. Hay algunos que casi la mitad es azúcar. ¿Lo decimos los expertos? No, lo dice también la expresidenta de la OMS, Margaret Chan. Dice: un cereal de desayuno al que se le ha añadido azúcar no es la comida ideal para un niño. Entonces, el azúcar, que es la sacarosa, industrial, lo blanco, el polvo blanco, desde luego no lo necesitamos, porque eso sí que hay personas y que dicen, no, no, es que necesitamos azúcar para el cerebro, el cerebro necesita azúcar, no, no, el cerebro necesita glucosa, y esta glucosa la podemos sacar de las frutas, de las verduras, de las patatas, que es almidón, que luego lo trocearemos, es decir, no es necesario el azúcar industrial. De acuerdo, sin embargo, hay veces que ves estudios o ves opiniones de personas que te dicen, no, no, es que te puede venir un bajón, bueno, y que hemos hecho toda la historia de la humanidad. Si no había en los árboles, no hay terrones de azúcar, que diga yo, ¿no? Sin embargo, el azúcar, Gema, ahora está presente sin que lo sepamos en el fuet, en el jamón, en las salsas, en los cereales que he dicho de desayuno que serían chucheales, en los yogures. Los yogures líquidos no existían y en los yogures líquidos todos van con azúcar. Es el azúcar escondido. Y hablando del azúcar... Hay que explicar algo que últimamente la culpa la tenemos también los médicos que hemos dicho muchos años que el zumo natural era bueno y el artificial no. Pues ahora resulta que todas las investigaciones apuntan a que son azúcares libres, como lo dice la OMS, y que el azúcar natural recién exprimido en tu casa tampoco es saludable al 100%. ¿Qué te parece? Entonces dices qué hago, pero si siempre han dicho que el zumo natural sí y el envasado como que no resulta que el azúcar libre, como lo dice la OMS, se comporta metabólicamente de una manera no adecuada, no sana, como si es, si te comes una naranja. una naranja. La explicación dónde está en la fibra. Si tú te comes una naranja, te vas masticando e incluso al masticar, al masticar ya vas liberando neuropéptidos intestinales que prepararán la digestión y cuando ya te comas la naranja o la manzana o el plátano que lleva fibra vas a sentir saciedad y mm -hmm. es lo que no sucede al tomar el zumo te vas a tomar el azúcar separado de las células vegetales por eso decimos son azúcares libres por lo tanto el azúcar ahora las bebidas azucaradas las se han relacionado con el aumento y con el sobrepeso y con la obesidad. Y es una relación clarísima. Por lo tanto, debemos de saberlo para un día aislado, no pasa, no pasa nada. Pero es que actualmente tú vas por ahí y se ve con muchísima frecuencia, que parece normal, el zumo de naranja, el café con leche con azúcar, el croissant, perdona si estás empezando el día con unas dosis excesivas de azúcar que la OMS determina que lo aconsejable sería el 5% de las calorías totales y que máximo serían unos 25 gramos. Una lata de un refresco puede tener 30 y un zumo de naranja de tres naranjas pues también puede tener más que un refresco. Por lo tanto, esto es un mensaje que va a chocar porque en los foros nos lo dicen. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Con lo sano que son el zumo de tres naranjas? ¿Tú te has comido alguna vez tres naranjas seguidas? ¿a no. Que no? no te caben no entonces los mecanismos de la saciedad es lo que falla muchas veces cuando hay calorías líquidas que el cuerpo no las asimila bien y el azúcar actualmente lo debemos de disminuir siempre que se pueda al máximo no es necesario para el cerebro ni para nuestro cuerpo y nunca lo ha sido pero muchas veces la industria alimentaria o mensajes en Internet dicen, no, no, un poco de azúcar. El azúcar lo sacamos, insisto, de los productos como frutas, verduras, legumbres, tubérculos, y el cuerpo luego troceará ¿no? las cadenas de carbohidratos y las convertiremos en azúcar, ya dentro del cuerpo, en glucosa. Muy interesante, eh, Carlos. Pero entonces, ¿qué productos podemos utilizar para endulzar los alimentos? Los edulcorantes, ahora la industria está poniéndolos en bastantes productos porque quiere seguir vendiéndolos. Lo que sucede es que hay un problema, y es un problema educacional, es un problema de hábito. Es decir, cuando tú endulzas con los edulcorantes típicos que hay ahora, el aspartamo, la sucralosa, la stevia, lo que sucede es que no educamos al paladar. Vamos a seguir deseando productos dulces. Y esto se ha visto incluso que a las, hay, podría haber alteraciones en la microbiota intestinal, que son los gérmenes que viven en nuestro intestino. Y se han hecho estudios también que personas que querían bajar de peso han cambiado la alimentación de productos con azúcar, y con edulcorantes, y no han bajado. ¿Por qué? Porque les sigue apeteciendo los eh, sabores dulces o comen más pensando que como estas galletitas no llevan azúcar, que llevan edulcorantes, pues mira, de esto puedo comer más cantidad. Y resulta que las calorías siguen estando allí porque hay grasas que a lo mejor no son siempre saludables e induce esta, como un falso talismán. Esto lo tomo que no lleva azúcar, puedo comer lo que quiera. No es aconsejable tampoco, entonces dirías, ¿qué hago? Bueno, comer las cosas, por ejemplo, yo puedo tomar un café y sabe a café, no necesito el azúcar". Te acostumbras rápido. Yo hace 15 años, o 10, tomaba con azúcar el café y ahora no lo tomo. Y mi hijo, ¿qué hago? Le he echo un cacao azucarado, el típico, que suelen llevar entre un 70 a un 80 de azúcar a las marcas más normales, más comerciales y conocidas, y esto muchas familias no lo saben. ¿Cómo? ¿Qué me quieres decir? Que este cacao azucarado que yo compro es azúcar pintado. Es de un 70 a un 80%, bueno, pues ya ha salido la industria y te vende un cacao que no lleva azúcar. ¿Es saludable? No es aconsejable para el día a día por todo esto. El niño va a seguir con apetencia por un sabor súper dulce que va a condicionar que cuando no tenga este producto te pida otro que a lo mejor tú se lo acabarás ofreciendo o comprando. ¿Y entonces, qué consejos nos podrías dar a los padres para hacer meriendas y desayunos saludables? Bueno, empezaríamos por el desayuno, ¿no? El desayuno es un elemento de batalla que genera discusiones en redes, en colegios. Yo, ayer por la mañana yo estaba en un centro de salud y había varios sanitarios que decían, pero ¿cómo va a ir un niño sin desayunar al colegio? Y muchos dietistas, nutricionistas y pediatras estamos diciendo que preferimos que no vaya desayunado un niño al colegio a que vaya... Con, un, eh, con unas dosis excesivas de azúcar, pues lo típico, como el desayuno oficial es lácteo, eh, cereales y fruta, resulta que por fruta dan un zumo, hemos quedado que el zumo no era súper saludable. Cereales, resulta que los cereales, cuando vas a los colegios, ya están pensando en la caja con dibujos y que también llevan azúcar. Y, y luego el lácteo, resulta que es un lácteo con cacao azucarado. Pues tenemos los tres ingredientes, que oficialmente se ha vendido como sano, pues que no es sano. ¿Y entonces qué le doy si no le puedo dar a mi hijo el cacao azucarado de toda la vida? Pues muy sencillo, le puedes dar pan, yo no, Pan. ¿con qué puntamos el pan? Pues lo podemos dar con aceite de oliva, que lo tenemos nuestro y que es saludable, podemos untar tomate, podemos poner aguacate, podemos poner humus. Claro le dirán, ay, pero es que tú eres muy friki. No, 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 no. Esto es una tendencia que va a ir a más. Es decir, consumir más productos de origen vegetal y menos de origen animal. Entonces, el embutido tampoco es para cada día. Y lo tenemos, sin embargo, demasiado dentro, ¿no? Pues que desayune, eh, si no toma el cacao azucarado, pues por lo menos proteínas. No, no. Comemos demasiadas proteínas. Y esto hay estudios hechos que hasta un 300% de más ya desde niños. Por lo tanto, un desayuno saludable, pues podrían ser unos garbanzos. Se montó una muy gorda en las redes sociales hace poco, porque un niño, ojo, había elegido garbanzos del día anterior para desayunar. Que si le estás quitando la infancia, etc. El vaso de leche, si le gusta que se la tome, eso sí, no hace falta poner nada, porque los niños, los bebés que toman. La leche sin azucarar y sin cacao. Si el niño le gusta, por ejemplo, un lácteo que sepa algo, tenemos la opción de poner un cacao puro. Y entonces ya no tenemos. Es que es amargo. Bueno, te puedes acostumbrar, pero siempre será mejor que no lo que hemos quedado, que era azúcar pintado. ¿Qué más opciones tenemos de desayuno, Gema? Pues mira, tenemos además del pan integral. ¿Por qué mejor pan integral? Pues porque tiene el germen que contiene más vitaminas y porque tiene la, el, la semilla, se conserva la, el, la piel, ¿no? Podemos decir la cáscara del grano, la conservas, por eso se llama integral, porque conserva la cáscara del grano, que también lleva fibra, y el germen, que lleva grasitas saludables y tal. ¿Qué hace la, la industria? El pan blanco, claro, la harina se conserva más tiempo, sabe más dulce y los niños prefieren el blanco al integral. Pero deberíamos hacer ese esfuerzo. Y yo pienso que si damos el ejemplo y la familia come el pan integral, pues se puede comer. Los niños se lo podemos ofrecer y al final eh, lo podrán comer. Más opciones. Fruta. Ah, pues le doy el zumo porque así se lo bebe rápido. Hemos quedado que no, para el día a día. Porque claro, un pequeño error que lo cometas un domingo, de acuerdo, pero el problema, como decíamos al principio, es que un pequeño error lo hagas cada día. Se va a convertir en 365 errores. Pues la fruta hay que intentar comerla cortada. ¿no? Yo sé que un niño de cuatro años no va a pelar una naranja y se la va a comer, pero para eso estamos nosotros. Si nos levantamos con tiempo, que ese es otro factor que ha incidido en el sobrepeso y en la obesidad, los niños duermen menos de lo que tendrían que dormir. Y entonces se ha visto que hay alteraciones tanto hormonales como al estar menos tiempo durmiendo, sobre todo se si acuestan tarde, hay más tiempo para que puedan tener una oportunidad para hacer una recena. Que muchas veces no va a ser una recena saludable. Seguimos con el desayuno. Tenemos fruta, sobre todo intentar que sea de temporada. ¿no? Ahora estamos en verano. Puede tomar cerezas, puede tomar melón, puede tomar papaya, puede tomar sandía, le puedes cortar una pera. Eso sí, nunca forzarlo, sino que él escoja y hacerlo fácil. Pues tenemos fruta cortada y con él. Si tú comes fruta, tu hijo comerá fruta. Tenemos pan. Porque es nuestra cultura. Ojo, en China, en Oriente, no toman pan. Se toman un bol de arroz. En el continente americano es el continente del maíz. Toman unas tortitas, ¿no? Hechas, que le llaman arepas, hechas con maíz. Por lo tanto, no hay nada imprescindible. Porque en el estudio Anibes, que se hizo hace dos años, hemos visto que la primera fuente de energía en los niños y en los adultos es el pan pues no tendría que ser así. Es decir, no es un elemento indispensable. Entonces, tenemos la fruta, tenemos, eh, si le apetece, eh, algo también de cereales, cereales de verdad. No esas cajas que dice que son cereales, han sido cereales, pero han sido tan transformados que se han convertido en chucheales, en un producto no saludable del todo. Cereales tenemos la avena, le puedes hacer tú un muesli casero con avena, trocitos de plátano, puedes hacerle un yogur natural, cortar trocitos de fruta y meterlas en el yogur y sobre todo no forzar a desayunar. Eso es una de las cosas que nos dicen muchos, ¿no? Muchas madres, muchos padres, y entonces no puede ir sin desayunar al colegio, que luego yo he leído un estudio en internet que no rinden académicamente, pues lamentándolo, resulta que hay muchos estudios que dicen que esto no es verdad. Es decir, y yo lo que hablo muchas veces es que el desayuno puede ser un desayuno diferido no le va a pasar nada a este niño que no desayune en casa porque no tiene ganas. Eh? E insistimos, preferimos que no desayune si no tiene ganas a que le des una, un lácteo azucarado o un bollo o ocho galletas, que eso está pasando. ¿Qué hacemos? Que le ponemos en la mochila el bocadillo con humus o con aguacate o con almendras y pimiento no? o peso eh? no embutido cada día eso seguimos siendo muy amigos de los embutidos, y va a desayunar a las diez y media o a las once en el, a mitad de mañana del colegio. No le va a pasar nada ni le va a dar ninguna hipoglucemia, porque llevamos miles de años con el cuerpo a prueba de... Eh, horas y horas de ayuno sin que eh, tengamos ningún problema metabólico. Yo le digo una frase que es la siguiente. El niño occidental no conoce la sensación de hambre. Porque tiene un adulto que cada dos horas le anima, le empuja o le, ¿no? le fuerza un poco a que coma. Tenemos las madres y los padres como una especie de miedo a que pasen tres o cuatro horas Ay, y el niño a ver si le va a pasar algo, no le va a pasar nada. Incluso es mucho más fácil que cuando llegue a la una a casa a comer o a las tres. Le pongas un plato de garbanzos o de lentejas y el niño te diga: Qué ricas es están hoy las lentejas. ¿Por qué? Pues porque a mitad de mañana no le has dado el bollo, o el zumo, o el lácteo azucarado, o porque ha desayunado relativamente poco. Meriendas. Hemos hablado del desayuno. Pues lo mismo, quizás la merienda es, un, es una toma que no es tan fácil. De, cuando estás en casa, el niño sale del colegio con un hambre atroz. Entonces tienes que llevarle algo, ¿no? No puedes... puedes llevarle la fruta, ¿no? El plátano es fácil de pelar, unas mandarinas, ¿eh? yo insisto en esto, la fruta. Se puede comer esta es otra que la fruta, hay... no es que si la fruta lleva fructosa, eh, si tomamos demasiada fruta también es malo, la fruta engorda. No, esto es un timo que hay que un timo, un mito, un mito que hay que aclarar. ¿Eh? La fruta no engorda. Y eso incluso, hay incluso especialistas y sanitarios que siguen teniendo este miedo. ¿Por qué? Comiéndola, como hemos dicho, con toda su fibra. Insisto, en la merienda el bocadillo, pan integral, un yogur, eh, intentar que no sea azucarado o fruta. ¿Y las proteínas? ¿No las metemos en el desayuno y en, el... y en la merienda? No hace, falta. No, hace falta. no hace falta. No hace falta. De todas maneras... Las proteínas están por todos los sitios, es decir, el pan lleva un poco de proteínas. Hemos quedado que el queso las lleva, sí que podemos poner queso en el bocadillo. A la hora de comer, ¿qué va a comer este niño? Pues va a comer o pollo o va a tomar pescado. Ahí tienes las proteínas. ¿Qué va a cenar? Pues a lo mejor va a cenar un platito con unos pocos de garbanzos. Pues ahí tienes proteínas. Es decir, las proteínas las hemos mitificado. No? Entonces, en el desayuno no hace falta poner proteínas. ¿Por qué? Porque las vas a tener a la hora de comer o las vas a tener a la hora de cenar. Y en la merienda pues tampoco, de todas maneras. Y todos los estudios hablan van en esta dirección. Estamos con exceso de proteínas. No te has de preocupar, Gema, por las proteínas en el desayuno y en la merienda, que también van unas pocas, insisto. Muy bien. Mm -hmm. Ahora que estamos viendo tantos niños con, con alergias, es algo que preocupa mucho a los padres, el por qué ahora hay más niños con mm -hmm. alergia. Es una buena pregunta y además coincide con nuestra impresión como pediatras que eh, se ven más que hace 20 años. Eh, no es fácil de responder porque hay muchos factores implicados, pero una de las razones sería es porque las diagnosticamos mejor y los padres están más atentos a cualquier mancha, cualquier abón, cualquier grano que sale en el niño. ¿no? Estamos muy atentos y eh, se están produciendo. También hay más variedad de alimentos. Hace 30 o 40 años no había tantos hiperprocesados. Eh, podríamos decir la gama de alimentos era menor. y ahora Ahora se tiende a diversificar mucho y esto hace que pueda haber, claro, más alergias. Lo que a mí me gustaría dejar claro es que muchas veces que no te las diagnostique el peluquero, la peluquera, el fisioterapeuta o el vecino, porque está pasando o en farmacias que se hacen unos tests que no tienen validez científica. La alergia alimentaria es un tema serio, eh? a veces incluso hay que llevar adrenalina autoinyectada, eh? pero tiene que estar diagnosticada por un médico especialista. Sí, que también sabemos que ahora es más fácil de diagnosticar, por ejemplo, la enfermedad celíaca. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque eh, con un test sencillo de sangre eh, es más fácil que antes. Antes casi estábamos obligados a hacer una biopsia intestinal, ¿no? pero ahora han cambiado las normas y por eso, si con un sencillo test de sangre, Puedes saber si tu hijo es o no celíaco, pues claro que vamos a diagnosticar más, ¿no? Es decir, se diagnostica más porque sabemos diagnosticarlas mejor, ¿de acuerdo? Y las más frecuentes son además a productos que son saludables, por ejemplo, el huevo, el pescado y la leche y los frutos secos son los cuatro grupos de alimentos que más alergias más potentes las alergias vemos en niños y sobre todo en los primeros años de vida por eso un consejo que hay que dar a las familias es que cada vez que tú des algo a un bebé ha de ser en pequeña cantidad y observar cómo va a reaccionar las próximas horas no da cinco alimentos nuevos juntos porque luego no sabrías qué alimento es el productor de la alergia y ahora, con, con la llegada del verano, acaba el curso, perdemos mm. un poco las rutinas y bueno. eso afecta, por supuesto, a, sí. a los hábitos alimenticios. ¿no? En el verano, Gema, muchas veces observamos que en vez de los niños conservar un peso saludable, nos cogen peso, cuando resulta que tendrían que estar más jugando. En, eh, nadando en la playa, en las piscinas, con bicicletas, y sabes por qué no sucede? porque el sobrepeso y la obesidad se están cebando en las capas más desfavorecidas. En el estudio ladino que salió en el año 2015, dijeron ha bajado un poquito las cifras de sobrepeso y obesidad estaban en el año 2011 y en 2013 en un 44% y ahora tenemos un 41% entonces todos los políticos se ponían medallas ¿ves? Estamos controlando la epidemia de obesidad y de sobrepeso infantil. Pero cuando analizabas los datos, ellos mismos lo reconocen en una hoja en el mismo estudio aladino del 2015, cuando analizas los datos resulta que ha bajado a nivel global, pero ha subido en las familias más desfavorecidas con menos ingresos. ¿Por qué? Pues ahora, enlazando con el verano, resulta que muchos padres tienen que hacer trabajos muchas más horas de camarero sector servicios y las madres limpiando habitaciones o limpiando hoteles o sirviendo o también en el servicio. Es decir, que estos padres jóvenes que tienen que trabajar en verano dejan a sus hijos con los abuelos. A veces los abuelos no están en condiciones de llevarlos en bicicleta o acompañarlos. Y esto lo estamos viendo. El verano que sería... La oportunidad ideal para estar dos, tres meses el niño jugando, yendo en bicicleta, nadando, estando al exterior, porque además el sol es la principal fuente de vitamina D. El 80% de nuestra vitamina D la adquirimos a través de la irradiación solar. Ojo, con... hay que también saber cuándo y cómo, ¿no? Es decir, no todo es la alimentación. Entonces, es sano estar también al aire libre. Pero si la, la abuela, el abuelo tiene al niño el sábado y el domingo mientras los padres trabajan o entre semana en la tele o en el sofá, o lo que hacen es dar un paseo, pues no vamos a tener todos los beneficios del ejercicio físico, los beneficios de estar al aire libre y los beneficios de una alimentación saludable, porque también a veces los abuelos bajan la guardia, de pobrecito, ¿no? Y hacen una alimentación un poco más laxa. Y los helados, reconozcámoslo, van que vuelan. La, bueno, un día sí y el otro también. Y otro factor que también está sucediendo con las clases desfavorecidas, por eso tenemos una responsabilidad moral nosotros de luchar contra esta epidemia, no solo por, por profesionales, sino que es una exigencia social. Y los políticos nos tendrían que ayudar más. Y uno de los problemas es que no van a tener dinero estas familias para apuntarlos a cursos, ¿no? colonias porque no son gratis. Y entonces este niño que tendría que estar 15 días con otros niños jugando y saltando y corriendo, no va a tener esas colonias debido a que su familia no tiene el suficiente aporte económico. ¿Con qué enlazamos las clases desfavorecidas y el exceso de peso? Con el precio de los alimentos, GEMA. Es una de las causas que también se están barajando para el sobrepeso, este aumento de sobrepeso y obesidad. Las frutas, las verduras, los frutos secos, hace 10, 15 años no tenían el precio elevado que tienen ahora. Desde la llegada del euro, lo que es el intermediario, etcétera, etcétera, hace que la alimentación saludable sea más cara que la alimentación insana. La bollería, puedes ir al supermercado y por una bolsa, con un euro, Tienes montones de cuasantitos pequeñitos. Una familia con problemas puede alimentar mal, con calorías baratas, a esos tres niños que tiene, porque si compra frutas y verduras, hay veces que las judías verdes, que me encantan, yo las veo a 4 y 5 euros. Tomates, a 3 y 4 euros. Entonces, estamos en un problema, con un problema serio cuando las frutas y verduras, que ya hay estudios que dicen que se tendrían que subsidiar. Y esto creo que ya hay en algunos sitios que se ha hecho. Familias con poco aporte, yo doy unos vales para que cuando vaya al mercado puedan comprar frutas y verduras y frutos secos. ¿De acuerdo? Por tanto, es una exigencia que tenemos. Hay otros autores que también dicen: bueno, comer saludable no tiene por qué ser caro. Tenemos las legumbres, que son uno de los tesoros de nuestra nutrición mediterránea. Yo me acuerdo pero de niño de tomar lentejas, garbanzos y así día, sí, día no. Y ahora parece que las legumbres son como de pobres, ¿no? Pues no, las legumbres son, a ti que hablaba, hablabas antes de las proteínas, ricas en proteínas. No, pero es que las vegetales no son de la misma calidad que, los anima, que las de animales. Pues ese mito también se ha tumbado abajo. Combinándolas dentro de una alimentación saludable, podemos encontrar, y más que ahora con la soja, con quinoas, con, eh, sobre todo también no hace falta comer carne, no hace falta, sino que con huevos, con pescado, también las cubrimos. Pues las legumbres es un gran alimento que a veces no estamos pensando en él. A mí hay madres o familias que te lo dicen. dicen. Bueno, podría... ¿Y cuántas veces por semana? ¿Me vas a contar las legumbres? No, no hay que contarlas, porque no están contando las galletas, que desgraciadamente sí que están consumiendo. Entonces, Carlos, ¿cuáles serían los consejos que nos podrías dar para el verano? Pues mira, para el verano yo pienso que la alimentación sobre todo ha de ser, si ya insistimos en las frutas y verduras, aún debemos de insistir más porque tenemos mucha fruta de temporada, tenemos melón, tenemos sandía, tenemos melocotones, tenemos montones de frutas, las cerezas ¿no? de temporada que eh, si nosotros damos ejemplo, lo vamos a decir muchas veces esto, nuestros hijos van a tener la oportunidad de comer más. Ensaladas, las ensaladas ahora ocupan un puesto fundamental. En la, en la alimentación del día a día. Las podemos aderezar además con huevo duro, las podemos aderezar con granitos de maíz, las podemos poner frutos secos, las podemos adornar de mil y una maneras. El gazpacho también es muy saludable y muy refrescante. Lo que es también otra comida de verano, pues, además de las ensaladas y el gazpacho, pues, puede ser la pasta fría. A los críos les gusta la pasta. ¿no? Si es integral, mejor. Entonces la podemos combinar tipo ensalada. O, si les apetece fría, o si les apetece como siempre, pues también. Entonces, esta alimentación con más frutas y verduras y hortalizas, si es posible, que en invierno. Esta eh, aumentar, por ejemplo, lo que es eh, la cantidad de agua, que eso eh, tampoco hay que exagerar. Hay que beber dos litros de agua. Esto es un mito. Esto yo creo que hay estudios que los han promovido los que venden agua. No es necesario, es más que hacer caso a un mecanismo que lo tenemos a prueba ¿no? durante miles y miles de años, que se llama sed. Tenemos que beber cuando tienes sed. Yo veo muchas personas, incluso a veces en el trabajo, que van con una botella de litro y medio para arriba, para abajo. No es que me han dicho que tengo que beber, no sé si tienes sed, sí, pero si no, no. Entonces son mitos que en relación con el verano, evidentemente, no, hay que beber antes de que tenga sed. Pues esto desde el punto de vista científico no se sostiene, pero evidentemente en verano tendremos que beber más, ¿y por qué digo esto? Porque hay que beber agua. Es la bebida que los niños y nosotros, dando ejemplo, deberíamos de ofrecer. Bueno, y los refrescos, de vez en cuando, el problema va a venir con el de vez en cuando, que luego podremos tratar el tema, que no es en realidad de vez en cuando. Verano, frutas, verduras, gazpachos, ensaladas, pasta fría y movimiento. La Organización Mundial de la Salud... aconseja que mínimo hagan los niños una hora de actividad física moderada o intensa. Eso no significa caminar, significa jugar y sudar, entre el ejercicio físico, estar al aire libre y comer más saludablemente y es un momento también para que en campamentos y en colonias los niños hagan socialización y aprendan buenas costumbres con buenos monitores, con buenos sitios en los que también se cuide la alimentación y se cuide el deporte y la convivencia. Entonces, siguiendo un poco con el tema del verano, eh, nos decían que había que esperar dos horas después de las comidas para hacer la digestión. Sí. ¿Eso es cierto? O... El famoso corte de digestión. A mí te... Yo también lo sufrí, Gemma. Eh? Ahí me tenían, aunque comieras un bocadillito a las dos, dos horas ahí quieto. No es verdad, no es necesario. Es decir, en un niño que coma normal, eh, no, es, no hay que hacerle esperar ni dos horas ni una. Ojo. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que si hace mucho calor y el agua está fría, porque por ejemplo nos estemos bañando en el Cantábrico o en Galicia, el choque térmico sí que puede producir una, eh, un síncope vasovagal, es decir, que te baje la tensión y te puedas desmayar. Entonces, el peligro real del de mal, mal llamado corte de digestión es de un señor mayor. Que se haya tomado una paella o un señor de mediana edad, una señora, una paella, dos cervezas, haga 38 grados y corriendo entre al agua y esté fría y se ponga encima a nadar. Pues puede sufrir un síncope, un, eh, una pérdida de mareo y si no hace pie, tener un resultado pues bastante desgraciado. Pero en general los niños no se van a tomar una una gran cantidad a la hora de del baño y no es necesario esperar, eh, a que hagan la digestión. Para poder jugar y saltar siempre con un sentido común. Si, si hace mucho calor, eh, pues tampoco, no hace falta ni que tan siquiera haya comido. También te puedes marear, como les pasa muchas veces a los soldados cuando están firmes ¿no? en, las, en los desfiles, que van cayendo muchas veces por el calor o, por, o en los conciertos, cuando hay mucha gente. Es decir, que sería un síncope vasovagal, ¿no? un desmayo, lo que es. A veces le llaman el corte de digestión y que no tendría que ver tanto con la comida como con la diferencia de temperatura cuando te metes al agua y hay demasiada diferencia entre el agua fría y nuestro cuerpo. ¿Qué otros mitos relacionados con, con la alimentación? Mitos tenemos para dar y vender. Mira, hay un mito que sí que me gustaría que todos los que nos están viendo lo tuvieran muy claro y es el comer de todo. ¿Eh? Este mito hay que comer de todo, y este mito lo ves incluso escrito en libros serios o en webs que parecen serias. Y este mito tiene su origen, que lo dijo Francisco Grande Cobián que era un doctor ¿no? que, eh, muy famoso, que sabía un montón de nutrición y que cuando lo dijo tenía sentido en los años 60 y 70. ¿Por qué? Porque entonces lo que quería decir es que si tomas pescados, tomas carnes, tomas cereales, tomas frutas, tomas verduras, hay menos posibilidades de que te falte algún nutriente esencial, porque comes de todos los grupos de alimentos. Pero actualmente, cuando se dice comer de todo y la pirámide alimentaria, que trabajan muchos colegios no es la más adecuada, eso también hay que hablarlo. Cuando dices de comer de todo, pues al final entran los hiperprocesados, entran las croissants, entran los zumos y entran las galletas y los cereales azucarados. Entonces, si me vas a decir que hay que comer de todo porque eh, tienes que comer lo que está en la pirámide, esto actualmente es un error. Hay que comer de todo lo que es sano. ¿De acuerdo? No de todo. Y en la pirámide eh, hay que aprovechar para transmitir esto a todos los que nos están viendo. Eh, en, la, en la punta está lleno de caramelos croissants eh, embutidos y te pone consumo esporádico. ¿Qué es eso de consumo esporádico? ¿No? Cada uno lo puede interpretar como sea, pero en la pirámide te dice arriba, pirámide de la alimentación saludable. Perdona. Entonces, ¿por qué pones lo que no es saludable? Si ya la gente lo vamos a tomar de vez en cuando, pues no lo animes. Entonces, es muy criticada esta pirámide actualmente. ¿Y qué preferimos ahora los sanitarios que eh, estamos hablando de nutrición? El plato de Harvard. ¿Has oído hablar del plato de Harvard? No. Pues el plato de Harvard está sustituyendo a la pirámide. Ojo, se pueden hacer pirámides saludables, ¿no? Y se pueden hacer también triángulos invertidos, como ha hecho el gobierno flamenco, que ha, también ha hecho un triángulo invertido donde no están los productos que no queremos que estén en el día a día. Y los saca con un círculo y los pone en rojo. Pues el plato de Harvard está sustituyendo a la pirámide porque comemos en platos, no comemos en pirámides. Y entonces te pone fruta y verdura, en la mitad del plato, cereales integrales, un cuarto del plato y proteína saludable, el otro cuarto. Proteína saludable no es el embutido, aunque lleve. Proteína saludable son las legumbres, puede ser el tofu, pueden ser los frutos secos, pueden ser, eh, insisto, las legumbres, puede ser el huevo, puede ser el pescado y la carne blanca, ¿no? mejor que la roja. Inclu y lo que te dice el plato de Harvard es evitar las carnes procesadas. Y esto nos cuesta mucho aquí en nuestro país, porque tenemos una gran cultura del cerdo y de todos los productos derivados, y muchas mamás siguen pensando que el jamón de York prácticamente casi es una medicina. Ay, que suavecito, está malo el niño, pues le doy el jamón de York. No, no es venenoso, insisto, pero no es es carne procesada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el plato de Harvard, insisto, tenemos las proteínas saludables, huevos, pescado, carne blanca, legumbres, los cereales integrales, Pan integral, lo hemos dicho antes, el, el arroz integral y las pastas, si son integrales, mejor también. Y las frutas y verduras, que no paramos de hablar de ellas. Este es el plato saludable de Harvard. Carlos, me gustaría preguntarte sobre la relación que, que hay entre las emociones y el apetito. Porque parece que cuando estamos disgustados no, no nos entra nada ¿no? en el estómago y sin embargo, cuando tenemos ansiedad, tenemos muchas ganas de comer. Está pasando actualmente, eh? es una gran pregunta y la estamos viendo en nuestras consultas. Madres y padres, familias que vienen y dicen, yo noto que mi hijo come sin hambre, come de una manera rápida, come tragando y yo creo que esto no es bueno. Y efectivamente, les tenemos que explicar que el, una de las causas de esto... De sobrepeso y obesidad que estamos viendo es ese hambre emocional, se le llama. El hambre emocional significa que te apetece comer sin tener esa necesidad fisiológica de comer, simplemente porque estás nervioso, porque estás estresado o porque estás triste. Y entonces el estrés, las prisas, hacen que el niño coma sin ser consciente. Ahora está muy de moda el mindful eating, ¿no? uh -huh. la atención consciente, es decir, que estés por lo que estás, que estás comiendo sin estar jugando a la videoconsola o estando viendo, mirando el fútbol ¿no? o mirando un programa. Y lo mismo sucede en la mesa. Pues las emociones efectivamente influyen muchísimo en la manera de comer. Fíjate, Gemma, si influyen que actualmente se están montando gabinetes de psiconutrición. Es decir, que la figura del psicólogo es fundamental en niños y en adultos que tengan problemas con la alimentación. Porque si muchas veces el bombardeo publicitario de productos sabrosos, ¿no? productos hiperpalatables, que no son del todo sanos, nos es imposible resistir esa tentación. Y solo la podemos resistir teniendo, sabiendo eh, tener armas psicológicas para poder vencerla y eh, que no venga por el estrés, que no venga por esta ansiedad que a veces parece que te calma comiendo algo dulce, algo rico, o, eh, y sin embargo al final pues vamos a ver que es un círculo vicioso eh, y que al, luego al cabo del rato te va a volver a apetecer comer si no se ha solucionado o no estás tranquilo yo se lo digo a muchas madres que el psicólogo y padres y familias que eh, nos vemos eh, que necesitamos la ayuda de, de un psicólogo para que podamos eh, sobre todo cuando hay trastornos de la alimentación tanto por defecto como por exceso porque hay hasta 108 factores hay en un estudio hecho en el Reino Unido que han tenido y están teniendo influencia en el sobrepeso y en la obesidad infantil. Uno de estos factores, que es muy frecuente y más en el entorno mediterráneo en el que vivimos, es comer fuera de casa. Es decir, nunca hemos comido tantas veces fuera de casa. Y claro, cuando la familia va con sus hijos a comer fuera de casa, No te vas a pedir unas juditas verdes con patata y mm. una pera de postre, ¿sabes? Mm. Entonces tendemos a comer cosas que son en principio más calóricas o más cantidad o no tan saludables. Por lo tanto, eso es una de las cosas que podíamos transmitir, que el comer fuera de casa, ojo, no significa que nos tengamos que encerrar siempre, pero que va a ser un factor que nos pueda eh, ayudar a que la familia o el niño tenga más sobrepeso y obesidad. Y otro factor es el tamaño, el tamaño de las raciones. ¿Cuántas veces vamos ahora a los restaurantes y en vez de un plato normal te ponen una fuente? Yo lo veo a veces, ¿no? Yo vivo cerca de Playa de Aro y ves un plato así, todo lleno de patatas fritas, un filetaco grandísimo y al lado un trocito de tomate y dos trocitos de lechuga. Pues el tamaño de las raciones también ha crecido de una manera exponencial respecto a hace 20 años. Por lo tanto, comer fuera de casa y tamaño de las raciones hay que vigilar y no costaría nada, por ejemplo, decirle al camarero cuando vas a celebrar algo. y tampoco hay que tampoc cal ser tan tristón, ¿no? Eh, ir decirle, mire, pues doncs, en vez de patatas fritas me pone el filete con una guarnición de guisantes o de judías verdes o unos trocitos de lechuga. ¿De acuerdo? Entonces, son factores que intervienen. Y el tamaño también, no solo de los platos en los restaurantes, el tamaño de las cajas de producto, por ejemplo, lácteos azucarados, antes los podías comprar de uno en uno. Si yo estoy por la tarde en, un... en Barcelona, aquí en Madrid, y me apetece tomarme un yogur, no puedo. Porque en el supermercado me van a vender 8 o 14. Es decir, esto no se ha visto nunca. Son estrategias comerciales para consumir más. Y claro, no te venden packs de 14 manzanas ni naranjas. Las compras en bolsas, desde luego. Pero el que los packs de cereales, de lácteos azucarados, de croissanes, de bollería sean muy grandes, también es otro factor que nos empujan a consumir más. Tendemos a consumir más si los envases son grandes. Tendemos a comer más si los platos son grandes. Te voy a contar un experimento que hizo un experto que se llama One Pusieron a un señor un plato de sopa, ¿de acuerdo? Y le dijeron, ahora queremos que usted nos diga qué tal está esta sopa y cómo le sienta. Pues el experimento consistía en que el plato por debajo de la mesa tenía un mecanismo muy bien hecho tipo NASA, ¿no? Por el cual, mientras el sujeto iba comiendo la cuchara, se le iba rellenando el plato, hablándole sin que él se enterara. Él iba comiendo y un mecanismo hacía que el plato se fuera rellenando poquito a poco para que no se notara. Y al final le preguntaron, ¿qué le ha parecido nuestra sopa? Y dijo, estaba buenísima. Y además, llena, ¿eh? Llena. Este señor se había tomado dos platos de sopa en vez de uno sin enterarse. Es decir, que está más que demostrado que el tamaño de las raciones eh, hace que comamos más. Yo veo muchas veces niños por la calle. Con una bolsa de patatas fritas que también han aumentado los tamaños y veo un niño de tres años con la bolsa y le digo pero ¿por qué le dejas el envase? No, si el niño coge lo que quiere y luego ya se cansa, digo hombre, solo faltaría eso que se tomara una bolsa de 200 gramos de patatas fritas. Cuando en mis tiempos las bolsas de patatas fritas eran más pequeñitas, pues esto también es un factor que lo debemos de gestionar con cariño y con prudencia, eh, el no ofrecerles a nuestros hijos de los productos insanos que tomen lo que quieran. No, que tomen lo que quieran, esto lo dice Julio Basulto, que es uno de los dietistas-nutricionistas más reputados de España, lo dice. No hay que negar ni ofrecer en casa, ¿no? desde luego. Y tampoco forzar, pero... La oferta ha de ser de productos saludables, que coma lo que quiera de cosas saludables, pero no de productos insanos y sobre todo no tenerlos en casa. Esto, si lo tienes, te lo comes. Por lo tanto, lo mejor es no lo compres. Bueno, pero a mí hay, por ejemplo, familias que me han dicho yo escondo, escondo las galletas, pero bueno, un crío de siete o ocho años seguro que las va a acabar encontrando. Es que como me gustan a mí pues tenemos que esforzarnos. Si no queremos que nuestros hijos coman productos insanos, pues lo que tenemos que hacer es no comprarlos, porque si lo compras, te lo comes. Y, sobre todo, también, lo que es muy importante es eso, no negar. ¿no? Si te viene porque el compañero del colegio le ha regalado una rosquilla de chocolate, ¿no? pues debe decir tú qué haces con esas rosquillas, no, no te la comas, que eso lleva un montón de azúcar. Eso tampoco va a ser positivo. Mm, Eso es muy importante. No negar, no ofrecer y no tener en casa lo que no quieras que comas y dar ejemplo. Se ve que cada vez hay más niños y niñas mm -hmm. que no quieren tomar lácteos. Eh, rechazan los yogures, los quesos y, y los huevos. ¿Tendríamos que, como padres y madres, ayudarles a.? O... Yo creo. Gema que más que los niños son las modas que, y mitos que se han visto por redes últimamente y que son precisamente eh, los padres los que han leído que los lácteos, el veneno blanco, tenemos tres venenos blancos, la harina. La leche y el azúcar, que hemos hablado antes de él, no son venenos, pero ahora la leche la están demonizando. ¿No? Entonces, muchas veces lo que dices puede ser que el niño ya haya oído y entonces lo rechace. Si no le gusta, tampoco pasa nada. Los lácteos, vamos a dejarlo bien claro, no, son imprescindibles. Si es un buen alimento y cumplió una misión fundamental, cuando en la posguerra en años en los que no había tanta oferta y no existían los supermercados era un alimento que contiene sus proteínas sus hidratos de carbono y sus grasas naturales aunque sean saturadas no es decir que no es un mal alimento y siempre ha sido podemos decir una manera de que los niños se pudieran nutrir con poco esfuerzo de algo que no que les solía gustar y tal ahora ha cambiado y fíjate muchos Pediatras estábamos recomendando, porque nos lo decían así en las guías oficiales, que tenían que tomar un litro de leche al día cada niño. Ahora, afortunadamente, hemos visto que no es necesario y que eso es una exageración y que incluso puede ser contraproducente. ¿Cuánto estamos recomendando? Si al niño le gusta, que vuelvo a insistir, no. Es, no son imprescindibles en la alimentación, son buenos alimentos, pero no son ultra necesarios, pues que si el niño le gusta con dos vasos al día sería suficiente y si no le gusta la leche, pero le gusta el queso, pues que coma queso. Intentar que no sean los supercurados que llevan mucha sal, que la sal también es uno de los componentes que todos nos fijamos en el azúcar, pero ahora resulta que yo lucho mucho por esto, porque los niños coman sin sal los pequeños y con la menor sal posible, y nosotros también lo deberíamos hacer los adultos, porque el FUET, los embutidos, muchos encurtidos, muchos quesos llevan muchísima sal. Más de 1,25 gramos, debemos de mirar las etiquetas de sal, ya se considera que no es saludable. Y para cerrar, ¿cómo, es, cómo estamos en España con respecto a otros países en cuanto a alimentación? Pues, Gemma, está la cosa un poco mal. Vamos a ver, mira, te voy a contar que en los estudios que se han hecho sobre la, los alimentos de los cuales eh, sacan la energía nuestra infancia, la clasificación no es muy, no es muy bonita. Tenemos al pan, el primero, la bollería y galletas y pastelería, el segundo, el tercero, la carne, ¿Y sabes dónde están las frutas, las verduras y las hortalizas? En el 13 y 14 puesto. Las legumbres en el 20, el embutido en el quinto. Es decir, que las fuentes de energía de donde sacan nuestra infancia y los adultos también, ¿eh? es muy similar, muy parecido. Nuestra infancia no son las más aconsejables. Pero, de todas las maneras, a ver, yo quiero lanzar también un mensaje positivo, que algo está cambiando cuando ves en redes que ya no es la clase en la que hay 20 niños ya no es friki el niño que lleva el bocadillo con el humus o el que lleva una pera y no lleva los bollos que generalmente o la bollería o el zumo que se estaba viendo. Y fíjate también que yo pienso que tenemos que ahora invertir lo que pasaba hace unos años, que hablábamos de la dieta mediterránea. Qué buena es la dieta mediterránea, los países como España, Grecia, Malta, Italia. Todo lo que es la cuenca mediterránea, qué bien comemos y qué mal comen en el norte de Europa con tanta grasa, con tanta carne y tanto lácteo. Pues resulta que ahora, en el último congreso que hubo en Viena sobre obesidad, hubo un estudio, y así lo certificaba también uno de los investigadores de la OMS, que decía que las cifras en Dinamarca, en Noruega, en los países nórdicos de obesidad infantil son mucho más bajas. Que en la cuenca mediterránea? Pues, ¿qué que hemos, hemos hecho mal? Pues se ha perdido la dieta mediterránea en favor de productos más hiperprocesados. Las frutas y verduras nos cuesta comer. Yo tengo muchas veces, es que el niño no come fruta, no come verdura. Y le pregunto a la familia, ¿y vosotros coméis? No es que a mí no me gusta. Eso es básico, básico. Debemos de dar ejemplo. El ejemplo es la única manera que tenemos de educar. No sirve hablar, sirve actuar. Y tampoco con mucho teatro. Comete estas zanahorias, comete este brócoli que lleva vitaminas por aquí, antioxidantes. El niño va a decir, uy, qué rollo me está metiendo mi padre o mi madre. No, tienes que comértelo con naturalidad y de manera diaria. Pues volviendo al estudio, tenemos que la dieta mediterránea se ha trasladado al norte de Europa y nosotros estamos, como así atestigua el estudio este aníbes, comiendo. Mal. pero el mensaje es esperanzador y yo pienso que todos, desde profesores en los colegios, eh, los educadores físicos, eh, los sanitarios, los dietistas nutricionistas, los psicólogos, todos vamos remando en favor de una infancia que esperemos viva más que nosotros. Y fíjate, el último apunte que querría decirte es: como países como Japón, que es uno de los países con menor incidencia de obesidad y sobrepeso infantil y también adulto, ya en el año 1954 tenían leyes en las que hacía que los dietistas nutricionistas estaban apoyando en los colegios los menús, estamos hablando del año 54, y daban clases de nutrición a los niños. Esta ley se ha transformado más recientemente y es una ley muy ambiciosa en la que los mismos dietistas nutricionistas son profesores de agregados diariamente en el colegio. Y no solo elaboran los menús, sino que ofrecen a los padres, porque esto es importante, los niños son esponjas y saben, saben ya lo que es saludable y lo que no. Pues son los padres los que toman las últimas decisiones a los que se les ofrece los cursos de pedagogía, de educación nutricional. Entonces, con estas dos cosas, además la nutrición, eh, aparece como una asignatura curricular en la que el niño no solo se va a tener una charla esporádica, sino que se le van a preguntar y que en la que va a asumir los conceptos y las materias que eh, van a redundar, en que al final pueda autorregularse y escoger por sí mismo las opciones saludables a pesar de la presión publicitaria a pesar de los problemas que pueda haber en casa, a pesar de las prisas, a pesar de las emociones, que habrá días que pueda tener o no en mayor o menor grado. Lo que me gustaría ahora, Gemma, es que pudieras hacer tu despejo, es decir, poder transmitir todo lo que hemos, todos los temas que hemos tratado hoy a todas las familias, amigos y amigas tuyas, eh, vecinos, familiares, porque se trata de que la información se difunda y que tú puedas explicar y que llegue a la mayor cantidad de personas posibles pues todo lo que aquí hemos tratado. Estupendo, pues me quedo con el reto con mucho placer, así de lo haré. Por. Gracias. A ti. Mm -hmm.